Mis rejas, tengo mi coreografía, tengo todo. Que lo voy a subir y tampoco me lo ponen. El sonido me lo ponen, ya tú sabes. Malísimo. Me lo corta también. Pero ok. No pasó nada. Te usaron. Me usaron para vender la boleta y todo eso. Pero tranquila, yo voy a subir todo mi ensayo. Yo voy a subir mi reja. Todo lo que estaba planeado, a mí estaban, era de sacarme del aire. ¿Por dónde me sacaron? Dice, por una vaina dándole una pata. Una mujer que no estaba cobrándole a nadie. Y cuéntale todo lo que tú has gastado tú misma, de tu dinero, para tú estar aquí, tus bailarines, tu ropa, tu maquillaje. Yo pagué mi bailarines, yo pagué todo. Lo único que me pagaron fue la ropa. Porque todos mis bailarines, $2,000, porque todos mis bailarines los pagué yo. Mi carro, mi vehículo, mi hotel, todo. Todo, mi maquillaje, mi peluca, todo. Mientras yo estaba mi intro, estaba otra gente presentándome a mí. Pero ok. Ok. Nada pasó. Normal. Pero ok, yo voy a subir, mira. Ahí habían unas rejas atrás, que la tengo grabada, que la música Dale Chapa tenían que salir. Cuando yo subí, tenían que salir esas rejas. Y no habían rejas. ¿Tú viste las rejas? Yo no vi nada. Nada vi de las rejas yo. No vi de lo que le dije al principio. No, nada, nada, nada de lo que yo pedí, que tengo la conversación aquí, nada. Pero ok. Son experiencias. No pasó nada. Yo voy a subir toda mi maldita mierda, mi reja, todo. En Dale Chapa, yo no vi ni una maldita reja. No subieron nada. Nada. Me cortan el show. Me dieron como 10 minutos. 10 minutos. Y me lo cortaron.